Hoy voy a hablar sobre el modificador Dynamic Paint, que lo tenemos en esta parte de simulaciones, Dynamic Paint, y que lo podemos activar aquí y se trabaja en físicas o dinámicas. Es lo mismo crearlo de aquí directamente, o sea, si lo borramos se borra de aquí y si lo creamos aquí se borra aquí. O sea, exactamente lo mismo. Entonces, de momento estamos con un plano. Tengo ya una escena preparada para no perder tiempo con los materiales y tal. Entonces, vamos a trabajar con dos objetos. Uno de los objetos es un plano. Este plano vamos a trabajar con los vértices, por lo que vamos a tener que subdividirlo varias veces, pues el efecto que produce es sobre los vértices. Vamos a trabajar en la parte de el wave, paves, olas, ¿vale? Olas. Entonces, como he dicho, el plano este será un canvas, que es donde se trabaja. Y este objeto de aquí será también Ultra Dynamic Paint, pero le tenemos que cambiar de canvas a brush, que sería una traducción más o menos como de brocha, o sea, pincel o lo que produce el efecto. Entonces, si seleccionamos el plano y creamos uno nuevo, tenemos varias opciones. Aquí lo dejamos para que trabaje con los vértices y en avanzado cambiamos de pintura. Desplazamiento, veis, a olas, waves. ¿Vale? Entonces, este plano será un modificador Dynamic Paint de tipo olas. Y este objeto será una simple brocha. Activamos la brocha. En este caso, no utiliza color. Dejamos los valores por defecto. Y en el plano vamos a mirar algunos valores. ¿Veis? Sí, está bien. Vale, y como he dicho, ya tengo los materiales creados, donde he puesto una textura tipo como si fuera el agua, con un poco de ruido, o sea, noise. Las coordenadas las he puesto en objeto. Pues el objeto este al desplazarse ahora, no sé si ahora se verá bien, voy a ponerlo aquí. Vale. El objeto lo tengo animado de izquierda a derecha y del 1 al 100. Y vamos a ponerlo en animación a ver qué pasa. Vemos que se mueve todo el agua que hay alrededor. O sea, donde toca la brocha, que en este caso es un tiburón, no sé si se verá bien. Tiburón, donde toca la brocha, dijésemos, o sea, el objeto este crea el desplazamiento en el plano a través de los vértices. Para mejorarlo, esto vamos a colocar, si en caso, uno de subdivisión a nivel 2, 2, y vamos a probar otra vez la animación, donde ahora vemos que le cuesta calcular un poco más, puesto que el nivel de los vértices ha subido bastante. Tenemos ya casi 250.000 o más. ¿Vale? Y para ver la animación, lo que primero que voy a hacer es hacerle un bake en las dinámicas del plano. Nos vamos a la parte de abajo del todo donde pone caché y vemos que está como desactivado. Eso quiere decir que debemos de guardar el archivo primero, salvar como. Voy a llamar tiburón mar, salvar. Y una vez ya lo tenemos, ya podemos hacer la caché, o sea, el bake, el horneado, que se le conoce como horneado o baqueado, de todas las dinámicas. Así quedará todo en memoria y no tiene que ir calculando cada vez que vamos haciendo la nueva animación.
que es esto de aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer es hornearlo todo con el bake. Baquear todas las dinámicas. Va del 1 al 100 en este caso. Tenemos 100. Esperamos un poquito. En este momento se queda el ordenador completamente, que no podemos modificar nada para que no estropeemos nada. Vamos por el 70 y pico. Aquí tenemos el tanto por ciento. Y aquí nos da todo el peso del archivo. Vale, ya tenemos la animación. Entonces, si lo animamos, veremos aquí el resultado. Que con solo dos modificadores, o sea, uno para el mar y otro para lo que es el tiburón, hemos creado en este el canvas y en la aleta del tiburón ejerce de brocha o como se le quiera llamar. Entonces vamos a parar aquí y voy a hacer un render que ya había preparado el material más o menos de tipo agua, con un poco el noise, ese es lo que hace estas arruguitas por aquí. Esto es lo del babe, y que seguramente podemos mejorar si lo suavizamos, pero bueno, para solamente ver el efecto ya está bien. Decir que estos valores se pueden modificar, no tiene por qué ser todo siempre igual. ¿Vale? Está bien, ¿no? Decir que estos valores se pueden modificar. Por ejemplo, podemos borrar todos los horneados. Y aquí tenemos una... Voy a bajarle un poquito el modificador de subdivisión. Vale, vamos para que vaya un poquito más rápido. Entonces, podemos hacer que esto cambie. Por ejemplo, la escala del tiempo la podemos bajar. Es solo para que se vea el efecto, que cómo cambia. En este caso sería como un retardo muy grande. Si lo subimos un poquito más, ahí a la mitad, por ejemplo, vemos el efecto este cómo cambia. Si lo subimos más todavía, será... Lo veremos ahora aquí. Se desplaza todo como más grande. La velocidad también. O sea, podemos cambiarle la velocidad. Bajarle, por ejemplo, a 30 y pico. Todo esto es cuestión de irlo probando y ver el efecto que... cómo cambia. Y buscar lo que nos interesa. En este caso me gusta más. Hace más como una flecha, se retarda más el oleaje exterior. Y bueno, tiene varios valores más de spring, smudge, limita la pendiente máxima de la ola, el spring, intensidad del tensor que hará volver la onda de vuelta a cero. Bueno, cada uno tiene un valor, pero ya lo digo, o sea, este queda muy bonito así. Esto habría que hacer el bake y, como he dicho, suavizar. Voy a probar al suavizado porque a veces con el suavizado se pierde. Vamos, hay que esperar para que no se vea esta cuadrícula. Así queda bastante bien, es bastante realista. Noventa y pico y 100. Bien, esto sería suavizado, sería aquí, para que quedara más plano. Y no sé si tocarle un poco el material. Vale, aquí se ve demasiado cuadriculado. Ahora hemos puesto el smooth. Ahora en teoría se tiene que ver completamente liso, ¿vale?
Tun, 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 tun. Bueno, como he dicho ya, modificador, uno de tipo canvas, el plano siempre, se cambia, se utilizan los vértices y se utiliza las olas, de los cuatro que hay, el de las olas. Y el que hace de pintura, brush, ¿vale? Nada más.